Bueno, este Savage 93 es calibre .17 Magnum. Algo muy particular de este calibre que salió no hace mucho tiempo, relativamente. No hace mucho tiempo, ¿verdad? No ha tenido quizás la acogida en el público como se esperaba. No ha sido tan famoso. Sencillamente porque el consumidor promedio, cuando tiene un calibre que le funciona, que lo puede usar para lo que sea, cualquiera que sea el uso, es difícil quitarle el calibre para cambiárselo por otro. Por eso algunos calibres nuevos que salen no tienen tanto éxito. Comparándolo con el 22 Magnum, ustedes verán que el largo total de ambos cartuchos puede que sea el mismo, ¿verdad? Es muy poca quizás la diferencia. Pero por supuesto, este que es el 17, este es el 22 Magnum, el grueso del calibre se nota que es diferente. O sea, el grueso de la bala se nota diferente. El 22 es más grueso. Como compensa el 17 añadiéndole más velocidad a la bala. Este es el calibre 17. Ahora bien, este modelo 93 de la Savage viene con la montura sintética en plástico, le podrán llamar lo que sea, pero para mí es plástica. Es un rifle de cerrojo, de acción de cerrojo. Trae un magazine de 5 cartuchos, que para retirarlo tenemos que empujar la lengüeta hacia atrás, el retén, y extraemos el magazine. Ahí viene. Okay. Ahí salió. La capacidad del magazine es de 5 cartuchos. Y se carga, pues, como se cargan la mayoría de los magazines, ¿verdad? Empujando por esta endija hacia abajo y hacia atrás, como son la mayoría de los magazines. 3, 4 y 5. Ahí está. Okay. Claro, puede tener uno en la recámara también, pero siendo que este es un rifle de cacería o de tiro al blanco, no hay necesidad realmente de usted andar con un tiro en la recámara con esta arma. ¿Ve? El modelo 93 de la Savage, decíamos que tiene el armazón, la montura sintética. Es un rifle de cerrojo que trae además en este lado el seguro. Ahí está sin seguro. Donde quiera que usted vea un botón rojo, porque está sin seguro. El rojo significa fuego. Para colocar el seguro, sencillamente lo empujamos hacia atrás y ahí tiene el seguro puesto. Una particularidad de este rifle es que no trae miras convencionales, no trae miras ni en la delantera ni en la trasera. Cuando usted ve un rifle así que de fábrica no trae miras, lo que significa eso es que es un arma para larga distancia. Y las largas distancias, por supuesto, pues se manejan con una mira telescópica. Algo que de fábrica trae este rifle también son las monturas tipo Weaver para una mira telescópica. Otra particularidad que quiero destacar de este Savage 93 está en el gatillo, que trae una lengüeta parecida a la de las pistolas tipo Glock, que es un seguro adicional para que el gatillo no descargue a menos que usted presione. Cuando coloca el dedo, presione sobre esta lengüeta primero. Inclusive, algo diferente es que si por alguna razón el gatillo se trata de tirar, como voy a mostrar ahí, sin presionar la lengüeta, solamente lo tiramos aquí, ahí hizo clic, ya se tranca y no disparará. No disparará. Para eso tendría que volver a accionar el cerrojo, bajarlo, y entonces sí puede disparar. Con el sistema de seguros también de este rifle, como la mayoría de los cerrojos, usted, digamos que usted carga el rifle, empuja y coloca un cartucho en la recámara, pero se decide no disparar y quiere conservar el cartucho en la recámara, sencillamente levanta la palanca, aprieta el gatillo y, manteniendo el gatillo apretado, vuelve a bajar la palanca. Y con eso, pues, tiene un cartucho, mantiene su cartucho en la recámara, pero el arma no dispara hasta que usted vuelva a levantar la palanca y a bajarla. Y entonces el arma descarga. Para desarmar este rifle, para su limpieza y mantenimiento, es muy posible que lo único que usted necesite hacer sea remover el cerrojo. Primero asegúrese de que ha removido el magazine del rifle, que está descargado. Y para remover el cerrojo, pues
abrimos el cerrojo hacia atrás, apretamos el gatillo y lo empujamos hacia atrás, debe salir sin problema alguno. El cerrojo de este rifle es un cerrojo sencillo, como la mayoría de los cerrojos, y para desarme es regular, no hace falta realmente desarmar más de ahí, más de eso. De esa manera también podemos mirar el cañón del rifle. Ese es muy posible el único desarme que usted necesite para la limpieza de este rifle. Ahora bien, si hace falta desarmar más, pues ya tenemos que venir aquí debajo y remover los dos tornillos mayores que están a ambos lados, al frente, detrás de el espacio del magazine. Para eso usamos la llave Allen que tenemos por acá y forjamos el primer tornillo. Ahí sacamos uno. Aquí viene el segundo. Y con eso ya pues debe salir y separar la montura, el armazón sintético del mecanismo completo de rifles. Fíjense que un rifle de cerrojo es lo más sencillo, el mecanismo más sencillo que hay. Un detalle, y es que no es necesario extraer completamente el tornillo delantero, ya que forma parte de la tapa que agarra pues el espacio del magazine, que tenemos otro tornillito acá para eso. Ahí se quedó retenido. La base del armazón, pues plástico, se puede sustituir por uno de madera, pero en estos días pues el plástico más liviano y aguanta más abuso. En la parte de la cacha pues trae el símbolo de Savage, que es la cabeza de indio, y también los agarres para colocar tanto una correa como también para poner se puede poner unas patitas aquí, un bípode, unas patitas aquí al frente. Ahora bien, como les explicaba al principio en el video, el gatillo en este rifle se puede ajustar para que sea más liviano o más pesado según el gusto y según la comodidad del usuario. Y para eso es que este rifle trae esta herramienta para poder ajustar el gatillo. Para ajustar el gatillo, sencillamente introducimos la herramienta por este resorte que está aquí detrás y le damos vuelta. Yo no lo voy a ajustar ahora porque acabo de comprar el rifle, está nuevo, y primero quiero ver qué tal me va con el ajuste que trae de fábrica. Pero dependiendo de eso, entonces ajustaré. Sencillamente le podemos dar vuelta para un lado o para otro. Si le damos vuelta en el sentido de las manecillas del reloj, estaríamos apretando y entonces este resorte se va a comprimir más, lo que aumentará la presión. Se comprime más el resorte, lo que aumentará la presión del gatillo. Como está ahora, parece que está flojo, no sé si es lo más flojo que puede haber, que viene de fábrica, pero lo más liviano que se puede poner este gatillo cuando el resorte se extiende así como está hacia afuera es de 2.5 libras de presión. 2.5 libras realmente es un gatillo bien ligero, bien liviano, y eso pues ayuda a la precisión en el tiro, sencillamente porque si no tenemos que hacer mucho esfuerzo para apretar el gatillo, pues podemos mantener la mira más sobre el blanco. Para volver a armar, a ensamblar el rifle, el procedimiento es sencillo, lo mismo que el desarme, pero en el orden opuesto. Sencillamente colocamos el mecanismo recibidor con cañón y todo sobre la montura, alineándola y poniéndola en su sitio, donde va, debe caer ahí suavecito, y empezamos a apretar tornillos. Ahí tenemos uno. No hay que apretar mucho del principio para que ambos tornillos sienten bien. Aquí apretamos el otro. Yo sufro mucho de apretar tornillos muy duros, muy fuertes. Y no es una buena práctica, ¿verdad? Uno como que quiere que quede bien apretado, pero a veces no es bueno. Así que vamos a darles sencillamente una apretadita ahí. Sintiendo la tentación de seguir apretando. Y vamos a apretarlo también un poquito.
acá, ahí bien, ya, vamos a dejarlo ahí, sencillamente, y colocamos nuevamente el cerrojo en su posición, apretamos el gatillo, le damos hacia adelante, y ahí está armado. Algo que no me gusta desde ahora de este rifle es que la culata es muy corta, y para una persona de mi estatura, de mi tamaño, puede que sea un poco incómodo. Es muy posible que en el futuro yo trate de buscar algo que le añada aquí una pulgada y media quizás de culata a este rifle.